birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. En 1997 le preguntaban a Nina Simone, ¿entonces usted piensa que la codicia es la fuerza dominante del mundo? Y ella le contestó, sí, la codicia domina este mundo loco. Y pienso que tengo suerte de tener un lugar fuera de aquí al que puedo llamar hogar. No me sorprende que Michael Jackson, el hombre a quien más adoro en el mundo, haya desaparecido de los Estados Unidos. Me acuerdo claramente cuando me encontré con Michael en un avión muchos años atrás, cuando él era chiquito, y le dije, no dejes que te cambien, eres negro y eres maravilloso. Pero claro, fue influenciado por su familia y por todos los otros. Y no tengo problema en que lo diga, creo que el responsable de la tragedia de Michael es Quincy Jones, el coproductor de Thriller and Bad, y puede decir lo que lo dije yo. ¿Y qué piensa de la cirugía estética de Michael Jackson? Y Nina Simone dice, ah, querida, que se convirtió en el freak del siglo. Es una lástima porque lo quiero mucho. Cuando escriba esto, podría decirle que todo mi afecto está con él. Adoro a ese niño y lloré muchos días. Pensé que él no iba a hacerlo. Y le preguntan, estamos cerca de terminar. ¿Hay algo que le gustaría decir? Y Nina Simone dice, todo lo que me gustaría decir es que espero encontrarme con Nelson Mandela. Tal vez sea un sueño, pero de todos modos le diré. Me compré una túnica porque iba a casarme el año pasado. Dice, cuando me encuentre con Mandela, me pondré esa túnica, me agacharé para besar la tierra que pisa y le besaré los pies. Esto fue dicho por Nina Simone en el año 97. En 1998, Nelson Mandela la invitó a su cumpleaños número 80 en Sudáfrica y Nina Simone pudo abrazarlo. Bueno, muy bien, bienvenidos a Radio Uruguay, a 1050 AM, aquí a La Máquina de Pensar. Estamos escuchando Feeling Good con Nina Simone, la cantante nuestra de esta semana. Como siempre, aquí en control de emisiones de esta Máquina de Pensar está Jorge Pozzi, y en la puesta a punto de la máquina está nada más ni nada menos que el Flaco Germán. Y como ya empezamos rápidamente aquí La Máquina, vamos y te pido un pique. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz. La columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. El fuego era una canasta de mariposas. Yo tomé una astilla y saqué una mariposa colorada. La puse sobre el hombre. Saqué una mariposa verde y la puse sobre el hombre. Y luego otra mariposa colorada. Las mariposas revolotearon y proliferaron. Él dio un grito largo, aullado, negro, un grito como un ciprés, pero la boca se le llenó de mariposas, y el grito se le llenó de mariposas, y hasta el alma se le llenó de mariposas. El texto que abre con nítido deslumbre los papeles salvajes, la obra conjunta de Marosa di Giorgio Medici, nacida en Salto en 1932,
se nos fue de Montevideo en 2004 en la voz de quien fuera uno de sus grandes amigos y uno de sus más destacados críticos, Roberto Echavarran, que está visitando La Máquina de Pensar justamente hoy. Muy bien, este es Luis Bravo, lo están escuchando, este es su espacio, Imagina la Voz. La idea es simplemente hablar de poesía con Luis Bravo, y hay que decir que bueno, que este espacio está auspiciado por la librería El Narrador, ¿no? El Narrador, allí en la calle Gabriel Pereira, muy cerquita del Club Bohemios, para dar un dato referencial, en la esquina de la calle Libertad, atendido por Federico Arrey. Muy bien, Luis, y ahora obviamente estamos hablando de quién, de Marosa y Giorgio. Estamos hablando de Marosa y Giorgio. Yo pensaba que este texto, escrito en 1953 con tantas mariposas cuando ella tenía 21 años, podría ser perfectamente un texto que precede aquellas mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, que aparecen en Cien Años de Soledad de 1967. Lo que pasa es que, claro, Marosa Di Giorgio nació en Salto, presentó esto en Salto, y como en el Uruguay casi siempre pasa, la receptividad en estos parajes se nos escapó. Pero no quiero decir con esto de ninguna manera que Marosa Di Giorgio sea parte del realismo mágico, pero sí parte de lo maravilloso negro que precede, incluso supera de antemano al realismo mágico. Los papeles salvajes. Esa es la denominación que en una noche, soñando, Marosa encontró para ponerle al conjunto de su obra allá por 1971, cuando Ángel Rama, que se había empezado a encantar con su obra desde 1965, con Historial de las Violetas, le dijo: hay que publicar tus libros todos juntos, ¿no? Porque digo, era visible que la obra de Marosa es un universo autoabastecido, proliferante, coherente, un universo paralelo en sí mismo, autotélico, ¿no? Y bueno, no por casualidad, posiblemente Rama, que estaba muy atento a las lecturas latinoamericanas, descubre, entre comillas, a esta poeta en el momento en que se descubre en el Uruguay el realismo mágico. Quiero decir, aquí hay una serie de conexiones posibles. El hecho es que ella queda una noche pensando, eso es un cuento que ella hacía, cómo denominar, ¿no?, a este libro, y encuentra el término Los Papeles Salvajes. Esto es un término, para mí, es el más adecuado de los términos, no solamente para su obra, sino para una poética de una poeta salvaje. Eso es como titulé la columna, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, vamos a ver un poco a lo largo de estos minutos, ¿no? Pero, en principio, en su escritura, digamos, los hechos, la postulación de los hechos, sucede en un tiempo que no se nombra. Es una temporalidad mítica en la que suceden los hechos, y a semejanza de los códices antiguos o cosmogónicos, parece que los hechos fueran sucediendo a medida que se los nombra, porque no estamos ante una narradora, estamos ante una poeta que convoca a aquellos personajes y los hace actuar en el mismo momento en que el lector los lee. Ese encuentro entre lectura y escritura en Marosa me parece uno de los elementos más interesantes, y no está mediado por la literatura. Ese es un tema que me parece que está dentro de la índole de lo salvaje en Marosa de Giorgio. No está mediado por la literatura en el sentido tradicionalmente intelectual en que se maneja la literatura uruguaya. Eso no quiere decir de ninguna manera que Marosa no fuera una lectora, ¿verdad?, y que no tuviera sus
sus lecturas y sus referentes. Yo, por ejemplo, le pregunté una vez en un reportaje acerca de qué relación había en su obra con Lewis Carroll, por ejemplo, que a mí me parecía que Alicia en el País de las Maravillas tenía algunos cuantos puntos de contacto con esas niñas o diferentes personas, primeras personas femeninas que aparecen constantemente contando, digamos, lo que sucede. Y me dice esto, la cito: Lewis Carroll es uno de los más grandes poetas. Ojo, me dice poetas, no me dice narradores. Uh-huh. Ya se lo llevó para su molino, ¿no? De su Alicia y de otras maravillas, maravillosas niñas, las de los retratos, por ejemplo. O sea que conoce el tema de la fotografía de Lewis Carroll. Perfecto. Soy admirada amiga, pero no pariente. Quien atravesó el espejo es un ser infantil, encantado. La eterna narradora de mi escritura va por un camino más doloroso y más dramático. Me inclinaré siempre ante la Alicia de Carroll. Esta es la cita. Sobre qué forma de leer y qué forma de insertar otros mundos literarios tiene Marosa Di Giorgio en su mundo, es una forma que no altera para nada lo que ocurre libremente en su mundo. Y esa es una diferencia enorme, es decir, ella sabe preservar ese mundo de cualquier, vamos a llamarle así, contaminación externa, histórica, circunstancial, correcta políticamente, moral, fuera, todo está absolutamente fuera, o mejor dicho, en los papeles salvajes todo está adentro de sí mismo. Por eso, uh-huh, lo de salvaje. Y por ejemplo, cuando decís una frase que me parece, digo, muy, no sé si muy profunda, de que no está mediada por la literatura. No está mediada por la forma en que suele insertarse la literatura como una intertextualidad de lo ya leído, de lo que se expone como oficio sobre el texto, como oficio, como pertenencia. Es decir, ella pertenece a esas chakras. Ella pertenece a la imaginación de esas chakras. Ella pertenece a sus visiones. Su literatura tiene una preservación del espectáculo visionario nunca vista, salvo, me parece a mí, en el único punto que yo le veo un contacto posible a Marosa Di Giorgio con lo que se escribió en estas latitudes, el único punto es nada menos ni nada más que con el Conde de Lautremont. Uh-huh. Es decir, con ese Isidore Ducasse, que está también inscripto dentro de lo maravilloso negro, dentro de esta línea, ¿no? Esa idea de que no está mediada por la literatura podría ser lo que decía Marosa, de que ella escribía bajo inspiración, que a mí me inspira el ángel, o sea que no es necesario un oficio para escribir, sino que esa idea de que ella tenía una conexión entre el papel y su ser interior. Una conexión, sin duda. El tratar sobre esa conexión es algo muy complejo. Porque... ¿Corregía esa, por ejemplo? Poco. Ajá. Ella escribió toda su obra a mano, por ejemplo. ¿Y corregía poco? Desde el principio hasta el final, ¿eh? Uh-huh. O sea, están los testimonios de Leonardo Garet intentando descifrar aquellas letras hormigas que escribía con gran dificultad porque tenía el brazo mal. Nunca escribió a máquina, por ejemplo. ¿Está? O sea, siempre la mano. Uh-huh. Pero... la conexión es una conexión que yo solamente he encontrado, para eso escribí un libro, de hecho, la palabra o el término visionaria para explicarla, porque no es una conexión. Por ejemplo, yo le pregunté sobre el uso de drogas, Pablo. Claro, le pregunté. Sí, por el tema de el uso de alucinógenos que aparecen en su obra, por cierto. Sí, sí. Me dice, yo no uso alucinógenos para escribir. Yo me conecto con mi mundo y los personajes aparecen siempre me vienen a buscar, cosas así contestaba ella,
más allá de que tomara vino, le encantara tomar vino. Sí. O sea, había un contacto, una conexión con su ser interior que era casi, no sé, directa. Yo no sé si con su ser interior, yo diría que el contacto a lo mejor es astral o es inconsciente, pero está mediado por la conciencia de la escritura, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. O sea, sí. Por eso yo creo que ella es una criatura, es una criatura surrealista. Lo que no quiere decir que esté filiada al surrealismo, pero ella es una criatura que engendra a partir de un poco lo que el surrealismo y antes el romanticismo planteó. Tú hablaste de inspiración, es una palabra que a mí no me disgusta para nada, pero es una palabra que puede dotarse de muchas y muy diversas y hasta contradictorias explicaciones. Claro. Muy bien, no, y también falta había un par de tracks para escuchar o no vamos a escuchar a mirá, estábamos hablando de la cosa onírica. Hasta 18 tenemos, la cosa onírica, la extrañeza de las descripciones, sí, que plantea a ver, uno la escucha y parece que los acontecimientos que describen en sus textos fueran domésticos, ¿correcto? Uh-huh. Ahora, a medida que se interna uno en aquello, se da cuenta que son domésticos y sobrenaturales a la vez. Pero un detalle no menor es que gramaticalmente uno puede leer y comprender, digamos, dentro de una gramática ortodoxa, lo que ella describe. Ella no rompe, digamos, sino que describe ese universo onírico, pero dentro de las convenciones gramaticales. Eso me parece... Sí y no. Uh-huh. Pero no está dentro de la convención poética, porque ella toma este sendero del poema en prosa, del cual, por ejemplo, los poemas de París de Baudelaire son como un referente, y los de Rimbaud, y hace con eso algo que muy poca gente ha logrado hacer, es decir, hace un trabajo de poema en prosa, y cuando le dijeron, que muchos críticos han dicho, bueno, la obra de Marosa de Giorgio es como una gran novela inconclusa. Ella se enojaba, decía, de ninguna manera. Yo escribo poesía, te decía. Esto es poesía. Más allá de que después haya escrito relatos, ¿correcto? Sí. O novelas. Novela. Después finalmente lo hizo. Pero ella defendía el género y su forma, por ejemplo, su forma de puntuación es bastante extraordinaria una vez que uno la analiza. Y hay algo más, que es lo que vamos a escuchar ahora. La forma de decir. Ella es una performer. La noche volvió otra vez la sombra. Aunque ya habían pasado 100 años, bien la reconocimos. Pasó el jardín de violetas, el dormitorio, la cocina. Rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos, las dulceras con olor a rosa. Tornó al dormitorio, interrumpió el amor, los abrazos. Los que estaban despiertos quedaron con los ojos fijos. Los que soñaban igual la vieron. El espejo donde se miró o no se miró cayó trizado. Parecía que quería matar a alguno, pero salió al jardín, giraba, cavaba en el mismo sitio, como si debajo estuviese enterrado un muerto. La pobre vaca que pastaba cerca de las violetas se enloqueció, gemía como una mujer o como un lobo. Pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur, volverá dentro de un siglo. Muy bien, está la Marosa de Giorgio. Luis Bravo, ¿qué te parece? Nada, decir que quien observaba a Marosa sentada detrás de aquellos anteojos felinos que usaba en una de las mesas del Sorocabana o en el Mincho, asistió, acaso sin saberlo, a la visión de una musa lotremónica. La presencia de Marosa despedía una energía extásica, muda prácticamente, hablaba muy poco en reuniones, pero que estalla totalmente con parsimonia salvaje en sus escritos. Quienes descubren por primera vez la chakra mágica de Marosa difícilmente se pueden alejar del imán hecho de energía imaginaria que muy pocas veces, poquísimas veces, el arte de la palabra puede plasmar.
Muy bien, esta ha sido la columna de Luis Bravo, Imagina la Voz, una columna quincenal, perdón. Y después de la pausa vamos a, con otro poeta, vamos a escuchar a Roberto Chavarra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El sábado 10 a la hora 14 comenzará la transmisión de La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart directamente desde el Metropolitan de Nueva York a través de nuestras emisoras Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado. Los roles principales estarán a cargo de Julia Klaita, Albina Shaggy Muratova, Mateusz Polenczani, Nathan Gunn y Hans-Peter König. La dirección general estará a cargo del maestro Adam Fischer. Apoya estas transmisiones en el Uruguay, la Embajada de Estados Unidos de América, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre, en el décimo año de estas transmisiones. Temporada 2010 de Cinearte del Sodre. El lunes 12 comenzará la temporada de Cinearte del Sodre en el Auditorio Nery Goitiño, 18 de julio 930. En este ciclo se presentarán obras que motivaron hechos significativos en la historia del cine, como títulos de directores italianos neorrealistas y de la Nouvelle Vague, entre otras. Semanalmente iremos dando a conocer los títulos. Las funciones comenzarán a las 18 y a las 20 horas. Localidades 30 pesos. Entrada libre para socios, espectacular y de Cinemateca. Club El País 2x1. Cuarta edición. Informe Nacional. Cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Transmite CX26 Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. I wanna fly, blackbird. You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly? Big enough for holding all the tears you're gonna cry. Cause your mama's name was Lonely and your daddy's name was Pain. They call you Little Sorrow, 'cause you'll never love again. So why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. I wanna fly, blackbird. You ain't ever gonna fly. You ain't got no one to hold you. You ain't got.
you'd only understand, dear. Nobody wants you anywhere. So why you wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. Bien, esta era Nina Simone y este es Blackbird, el tema que estábamos escuchando, un tema de ella, Nina Simone, que aparte no lo he dicho durante esta semana, pero es una gran pianista. Con nosotros le estamos dando la bienvenida, ustedes ya lo escucharon al comienzo de este programa, de esta máquina de pensar, al poeta Roberto Chavarren. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Bienvenido a esta máquina de pensar. Roberto Chavarren, esta vez lo hemos invitado no como poeta, sino más bien como editor y como traductor. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros empezamos con Silvia Guerra una editorial que se llama La Flauta Mágica. Bueno, le hemos dado un formato, digamos, de revista, en el sentido de que son entregas periódicas, cada 4 meses más o menos, de volúmenes de libros dedicados cada uno de ellos a un poeta. Y es poesía en traducción, pero son textos bilingües. O sea que aparece, digamos, en este caso, que es John Ashbery, el primer título de nuestra colección, en inglés y en español. ¿No? Estamos hablando de una revista literaria, pero es esto es un monográfico, esto es como un libro de John Ashbery. Claro, es claro, la traducción, cada número está dedicado a un poeta. O sea que en definitiva tiene una forma de libro, sin duda. Exacto, sí, es como un libro. Esto es una antología de la poesía de John Ashbery. Con un prólogo mío. Pregunta, ¿esa antología está hecha por vos, seleccionada por vos? Sí, está seleccionada por mí y prologada por mí, y traducida por mí. Ya vi. ¿Y John Ashbery la conoce? ¿La conoció tu antología antes de tu selección? Bueno, en algunos poemas míos los leyó ante la Reina de España, cuando le dieron un premio de estos a la Reina Sofía y no sé qué. Así que él creo que valora mis traducciones. ¿Ah, sí? Mirá qué bien. No, pero te iba a preguntar de la selección que vos hiciste de su poesía. Si bueno, hay, esto está bajo contrato, de manera que por supuesto él sabe perfectamente. Exacto, que y le pareció bien. Sí. Y pregunta también, a la hora de traducir, yo sé que la traducción hay distintas, no sé si escuelas o tendencias, o en fin, o como yo quiera llamársele. Circe Maia acá dijo en este programa, bueno, en Sopa de Letras, cuando era Sopa de Letras, dijo que traducir un poema de una lengua a la otra es crear un fantasma de ese poema en otra lengua. Eso dijo Circe. Y Marta Canfield, que estuvo aquí también, discrepó y decía que en sus cursos allá en Roma, en Florencia, perdón, sobre traducción, ella decía que la traducción reproduce y no crea. Sí. Y Eduardo de Campos hablaba de transcreación. Exacto. Bueno, él, pero, que tradujo más de la Ilíada, la Odisea, el Eclesiastés, poesía rusa, Goethe, en fin, un acervo enorme con el cual enriqueció el idioma portugués. Él consideraba que era transcreación. Exacto. O sea que en definitiva sí hay una creación, un elemento de creación fuerte en la traducción, ¿no? Personalmente, yo pienso que es muy importante mantener lo que yo nombraría la economía del texto. En general, las traducciones de poesía son absolutamente catastróficas. Esa es mi experiencia. Es decir, las que leo por aquí y por allá son pésimas. Pero lo que pasa es que normalmente el que traduce no es un poeta,
si el que traduce no es un poeta, hay que perder toda esperanza. Creo que una poesía tiene que ser el que traductor tiene que tener algo así como una intensidad equivalente uh-huh. a la de la creación poética uh-huh. para realmente meterse en el poema y poder, así como decía Haroldo uh-huh. de Campos, transcrearlo. Uh-huh. Pero creo sobre todo que hay que mantener el ritmo del poema, la economía, la tensión, porque eso es lo que hace a la poesía. Y no, si tú le agregas tres palabras más para explicar algo porque crees que quedó oscuro, uh-huh. ahí perdiste. Ahí se pierde toda la tensión del poema. Y en general los malos traductores lo que hacen es explicar y agregar. Uh-huh. Uh-huh. Porque les parece que algo así como que se asustan ante el riesgo del poema mismo y quieren transformarlo en una especie de elemento didáctico, ¿no? Ajá. O sea que vos sí. Crees que más, no tanto como decía Marta Canfield, de que se reproduce en otra lengua, sino que hay una recreación, ¿no? Te pregunto porque en este caso específico, no capaz que para no hablar tanto en teoría, claro. Hablemos en este caso en específico sí. y hablemos de John Ashbery y tu traducción de una poesía que es torrencial. La de John Ashbery parece que va fluyendo uh-huh. en frases generalmente largas, en versos largos. Uh-huh. Lo que yo leí y lo que yo pude, con mi escaso inglés, estuve viendo uh-huh. es que tu traducción era bastante literal, era sí. bastante, o sea, seguiste uh-huh. Muy muy de cerca uh-huh. Del inglés, e incluso cuando a veces sonaba, digamos, no gramaticalmente convincente, yo miraba en el inglés y también ocurría lo mismo. Tampoco era gramaticalmente exacto, convincente. O sea, o cuando había claro. unos plurales y había un singular, entonces yo miraba y decía, uh-huh. no, esto también... Sí, sí, sí. Mi traducción es extremadamente fiel. O sea que yo empiezo tratando, sí, de reproducir la frase, de verterla, obviamente, en español, pero después hay una cantidad de otros trucos que tienen que intervenir, como por ejemplo la manera de cortar el verso, la manera de disponer, a veces en el inglés el sujeto está en un lugar y uh-huh. para que eso funcione tenés que ponerlo en otro lugar. Es decir, hay transformaciones uh-huh, en la frase. Uh-huh, uh-huh. Por más fiel, justamente cuando querés ser fiel, para darle toda la contundencia uh-huh, al original, uh-huh. tenés que hacer ciertas transformaciones. Uh-huh. Pero esas transformaciones no es algo que yo busque de por sí. O sea, yo simplemente trato de ser fiel. Sí, sí, de ser fiel, sí, incluso sí. verso a verso. Claro, parecía, claro. ¿no? O sea, creo que el resultado es creativo uh-huh. porque tú le das una música, le das un ritmo, le das una economía en otro idioma. De todas formas, aparte digo, hay sinónimos y se eligen algunas palabras por y otras supuesto, no. Por supuesto, tenés obviamente. Que elegir las palabras en cada caso y no es cuestión de agarrar el diccionario y poner la primera que aparezca. Claro. No. O sea que hay todo un cálculo, ¿no? No, uh-huh. no es una cuestión automática, no, ni mucho no. menos. Pero el intento sí es ser fiel. No me interesa largar una extravagancia propia cuando el poeta, digamos, ha logrado algo en ese idioma. Trato de reproducir uh-huh. ese logro. Uh-huh. Pero para reproducir ese logro creo que sí hay que inventar, hay que ajá. decidir, hay que arriesgarse por un lado o por otro. Uh-huh. Eso sí. Pero no estás, o sea, creando otra cosa en otro no idioma. No creando digamos. Otra cosa, no me interesa o sea, para nada crear un poema diferente uh-huh. completamente. Es decir, hay supongo, actitudes, tendencias, gente que hace eso, pero no es lo que a mí me interesa, uh-huh. no. A mí me interesa tratar de dar las dimensiones, de la dimensión poética que está lograda en ese idioma, tratar de transmitirla en español. Hay una intención, aparece en Ashbery, pero vamos a leerlo mejor, como de ir de voces que se van superponiendo o que van hablando y van cambiando y no... Bueno, no. si tú leíste uh-huh. el prólogo, por ejemplo, hablo de esto, es decir, uh-huh. que no es una poesía del yo, y en ese uh-huh. sentido es la poesía más antirromántica del mundo, ¿no? Uh-huh. El yo sufro, yo tengo, yo siento, no se trata de eso, sino que Ashbery va jugando con todos los pronombres personales, uh-huh. que son seis, y para crear una cierta plurivocidad, tampoco es una poesía oral, no como no, la de no, los no, beatniks, no, no, como claro, la de sí, Ginsberg, sí, sí, sí. que era una poesía del recitado, uh-huh. del canto, sí, está claro. de la encantación, uh-huh. ¿no? Sonora. No es para nada eso, cuando Ashbery lee sus poemas es una especie de chatura de flatness, de su meseta. Voz. A ver, yo te marqué algunos que a mí me gustaron, sí. o vos querés leer uno en especial. Bueno, depende. No. Acá tenés una marca. Acá había una marca. Tapiz. ¿Este Tapiz. Te gusta? Ese me gustó. ¿Querés que lo lea? Sí. Tapiz. Es difícil separar el tapiz del cuarto o bastidor que tiene precedencia sobre él, ya que debe estar siempre en posición frontal y, sin embargo, hacia un costado,
insiste en su pintura de historia en progreso, porque no hay escapatoria al castigo que propone, visión cegada por la luz del día. El ver, sumado a lo visto, es una explosión de repentina conciencia de su esplendor formal. La vista, considerada como interna, registra el impacto de sí misma, recibiendo fenómenos. Con esto, traza un contorno o la fotocopia de un plano de lo que acaba de estar allí, muerto en la línea. Si tiene forma de manta, es porque queremos, a pesar de todo, que nos envuelva. Este debe ser el beneficio de no experimentarla. Pero en alguna otra vida, que la manta describe en cualquier caso, los ciudadanos mantienen un dulce comercio los unos con los otros y arrancan la fruta sin molestias, según se les antoja, mientras las frases se persiguen a sí mismas llorando y abandonan el sueño en algún sitio, adherido a la superficie de un charco, como si muerto fuera apenas otro adjetivo. En fin, yo creo que Ashbery es realmente el mejor poeta estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. El mejor poeta estadounidense de la primera mitad del siglo XX es Wallace Stevens, que va a estar también en segundo lugar en esta colección, ¿no? También pensamos sacar Galaxias, de Haroldo de Campos, traducida por Reinaldo Jiménez. Una selección de poesía rusa, traducida por mí, la poesía de la Edad de Plata. ¿Pero rusa, del ruso, perdón? Sí. ¿La traducción es del ruso? Sí, impresionante, sí, Roberto Chavarra. Es una caja de sorpresa, una caja rusa. Una caja rusa, una muñeca rusa. Una muñeca rusa, bueno. En fin. Pero, claro, los poetas de la Edad de Plata. Una pregunta un poco pedestre. Esta revista, libro, que va a salir cuatrimestralmente, sí, ¿dónde se distribuye? ¿Dónde se puede comprar? Está en todas las librerías de Montevideo. ¿En librerías? Sí, en librerías. Ahora vamos a ver si la distribuimos en kioscos, pero, en fin, por ahora están las principales. No, pero está bien, también. Casi todas las librerías, seguro que las principales. ¿Y el coste? ¿Qué cuesta aproximado? No te acordás, ¿no? Creo que este cuesta 250 pesos. Sí, está muy bien. Es una edición, está muy bien. Sí, hecha, sí. ¿No? Estamos hablando de que se trata de un poeta neoyorquino, que es la primera vez que por lo menos traducido aquí en España. Es el principal poeta de la generación del grupo de Nueva York, junto con Frank O'Hara y otros, ¿no? Fue además crítico, y es, todavía está vivo, tiene 81 años, crítico de pintura, muy importante, y tiene una serie de ensayos sobre artes plásticas. Y este libro se llama Como un proyecto del que nadie habla, que es un verso de un poema de John que está incluido acá. Si hay tiempo, leería otro más, pero no sé si tenemos tiempo. Tenemos, sí, dale. ¿Sí? Bueno, este se llama Mi filosofía de vida. Justo cuando pensé que no había espacio bastante para otro pensamiento en mi cabeza, tuve esta idea estupenda. Llámalo una filosofía de vida, si te parece. En síntesis, implicaba vivir como viven los filósofos, según ciertos principios. Ok, pero ¿cuáles? Esto resultó lo más difícil, me doy cuenta. Pero tuve cierto tipo de oscura presciencia de lo que sería todo, desde comer melón, o ir al baño, o quedarse parado en una plataforma del subte, perdido en pensamiento unos minutos, o preocupándose por las selvas, estaría afectado, o más precisamente, modulado por mi nueva actitud. No daría sermones, ni me preocuparía acerca de los niños y los viejos, excepto de un modo general prescrito por nuestro universo de reloj. En vez de lo cual, dejaría las cosas ser lo que son, inyectándoles el serum de un nuevo clima moral en que pensaba haber penetrado como un extranjero. Por accidente empuja un panel y una estantería se desliza revelando una escalera de caracol con una luz verdosa que viene desde abajo y automáticamente traspasa el umbral y la estantería se cierra de nuevo, como suele suceder en esas ocasiones. De repente lo colma una fragancia
no azafrán, no lavanda, pero algo entre los dos. Piensa en almohadones, como aquel donde el bull terrier de su tío Boston solía echarse observando lo inquisitivo, las puntas de las orejas dobladas hacia adelante. Y entonces empieza el gran apuro. Ninguna idea sale de ahí. Esto alcanza para que te repugne el pensamiento. Pero luego recuerdas algo que William James escribió en alguno de sus libros que nunca leíste. Estaba bien, tenía fineza, el polvo de la vida que lo cubría limpiado por casualidad. Claro, sin embargo, concernido aún por la evidencia de huellas digitales. Algún otro ya lo habría manejado antes de que él lo formulase, aunque el pensamiento fuese suyo y solo suyo. Está bien, en verano, visitar la costa. Hay muchos trayectos para hacer allí. Un monte de pichones de álamos plateados acoge al viajero. Cerca quedan los mingitorios públicos, donde fatigados peregrinos grabaron sus nombres y direcciones. Mensajes también, quizá. Mensajes al mundo, mientras permanecían sentados pensando acerca de lo que harían después de usar el baño y lavándose las manos en la pileta antes de salir otra vez al parque. Habían sido gobernados por principios y eran sus palabras filosofía, aunque cruda. Confieso que no puedo ir más lejos por esta línea de pensamiento. Algo la bloquea, algo, que no soy lo suficientemente grande como para mirarlo desde arriba. O tal vez estoy francamente asustado. ¿Qué había de malo en la manera en que actuaba antes? Pero tal vez pueda lograr un compromiso. Dejaré que las cosas sean lo que son, de algún modo. En otoño apilaré jaleas y confituras contra el frío del invierno y la futilidad. Y esto será algo humano e inteligente a sí mismo. No me avergonzarán las observaciones tontas de mis amigos, ni siquiera las mías propias, aunque, por cierto, esta es la parte más difícil. Como cuando estás en un teatro lleno y algo que dices enfurece al espectador delante de ti, a quien no le gusta siquiera la idea de que dos personas próximas a él estén conversando. Bueno, hay que tirarlo por el inodoro para que los cazadores se vengan de él, ya que esto funciona en dos direcciones, ¿entiendes? No puedes estar siempre preocupándote por los otros y concentrarte en ti mismo a la vez. Eso sería abusivo y tampoco ameno como asistir a la boda de dos personas que no conoces. Igual, es muy divertido considerar las lagunas entre las ideas. Están hechas para eso. Ahora quiero que salgas ahí fuera y disfrutes. Y sí, disfruta de tu filosofía de vida, además. No aparecen todos los días las ideas. Mira, allí hay una grande. Muy bien, este era John Ashbery en la voz de Roberto Echavarri. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. No tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. José Carvajal el Zabalero presenta su nuevo espectáculo, Las Historias de Mis Canciones. 10 de abril, 21 a 30 horas, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boleterías del Teatro. Financia OCA. Invita en Red Pagos y Grapamiel Vesubio. Te sigue dando el gusto. Sonidos de Otoño. Un nuevo concepto en la agenda cultural de Montevideo. De Argentina, Piazzolla por Piazzolla. 6 de abril, Teatro Solís. De Francia, Trio. 20 de abril, Sala Citarrosa. De Irlanda, Celtic Legends. 21 de abril, Cine Teatro Plaza. De España, Diego El Cigala. 22 de abril, Auditorio Adela Reta. De Portugal, María João y Mario Lagiña. 25 de abril, Teatro Solís. Sonidos de Otoño. Abril 2010. Entradas en venta por Red UTS.
Financia Visa. Realiza Jazz Tour. Presentan Ministerio de Turismo e Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan Embajadas de España, Francia y Portugal. Es un auspicio cultural de Radiodifusión Nacional SOLRE. Abril en la Sala Zitarrosa. Miércoles 7, hora 21, Contracultura presenta oficialmente su CD Inmortal. Invitado especial, 2212 de Argentina. Jueves 8 a las 20, Fundación Chamangá presentando Recital de la Vocación. Entrada por invitación. Miércoles 14, 21:30, Nelson Pino y las Mujeres en el Tango. Informe Nacional, primera edición. De lunes a viernes, de 7 a 8, con la conducción de Ricardo La Rosa y Gonzalo Baller. Somos Radio Uruguay. Todas las voces. Un solo país. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Montevideo, Uruguay. Con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, esta es Nina Simone. Lo elegimos para darle la bienvenida a una poeta que yo sé que le va a encantar esto. Es Tatiana Oroño. ¿Cómo andas, Tatiana? Hola, Pablo. Sí, me encanta. Aunque la canción es de Jacques Brel. Es de Jacques Brel y Nina Simone la grabó con un acento horrible, pero un acento muy de ella. Virginia Martínez, en el libro este que estamos comentando, que son 15 mujeres, el siglo de mujeres, dice directamente, ¿no?, que el acento francés era muy lamentable de Nina Simone, pero tiene esa fuerza de la voz, que vamos a escuchar un poquito, a ver. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce voir mort, de n'avoir pas. Esta es Nina Simone y realmente la canción es impresionante, es de Jacques Brel, pero ella la canta fabuloso. Tatiana Oroño, le estamos dando la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar. Entre otras cosas, queríamos hablar con usted sobre este último viaje que hizo ahí a Panamá, al encuentro interoceánico de escritoras. ¿Cómo fue la experiencia? ¿En qué consistió? ¿Cómo es eso, Tatiana? Bueno, pero si usted me dice usted... Como amiga se la digo, no. Bueno, querido, mira, el encuentro interoceánico de escritoras agrupó fundamentalmente, aunque había una escritora argentina, estaba yo por Uruguay, abarcó fundamentalmente caribeñas y centroamericanas, claro. Estaba Colombia, bueno, para mí fue realmente un descubrimiento de... Es el Caribe, ¿no? Claro, yo había estado en Nicaragua, estuve en Cuba, estuve en México, pero acá me encontré con toda la cadena y además el hoy, ¿no es cierto?, de estas mujeres, realmente algunas muy importantes, muy deslumbrantes, y un clima, sobre todo una sinergia se creó allí, muy fuerte, muy estimulante, y han salido una cantidad de proyectos después de 4 días de intensa convivencia. Hubo unas 12 mesas de trabajo y 6 talleres.
todo, y, todo eran poetas, no. No, no eran escritoras, convocadas, quería decir esto porque qué instituciones hay detrás, ¿no? La Universidad de Panamá, la Universidad Pública de Panamá, y la más importante de las universidades privadas, que se llama Universidad Latina. Bueno, estas dos entidades estaban detrás de la convocatoria y las mujeres que convocaban, fundamentalmente es un núcleo de tres, habían hecho su primera convocatoria y su primer encuentro justo el mismo año que nosotros hicimos el nuestro acá. ¿El encuentro de mujeres y literatura? Exacto, ellas hicieron en el 2003, en el año en que nosotras cuatro uruguayas, de eso se habló anteayer en el lunes, la máquina. Sí, el lunes estuvimos aquí, estuvo Isabela de Tesano y obviamente estuvo con Verónica Dauria y Elvesia Pérez, pero trajo las actas de ese único encuentro, porque es el primer encuentro de literatura y mujer. Uruguaya de mujeres, sí. Organizado por Melba Guariglia, Alicia Migdal, Tatiana Oroño y Isabela de Tesano. Exacto, sí, lo escuché, por supuesto. Ah, lo escuchaste. Lo seguí. Sí, sí, lo escuché. Y esta gente de Panamá que me decías que fue justo en ese mismo momento. Ellas habían hecho su primer encuentro el mismo año que nosotras. ¿Verdad? Fue bien interesante ver porque han sido años muy en que han pasado muchas cosas, claro. Muy ricos. A mí me daba también la posibilidad de perspectivar, ¿no? Nuestra propia incursión en el tema, porque en realidad cuando vos incursionás en esto, como cuando nos lanzamos nosotras al trabajo, era un poco hacer sondear y llegar un estado de la cuestión, ¿no? Cada quien con sus ideas al respecto, pero en fin, sobre la base fue una patriada aquello y le estuvo muy bien. La gran pregunta es por qué no se hizo el segundo, esa es la que Isabela se la hacía fuera micrófono, yo obviamente, Isabela, ¿no? Es que hay complicado. Muchas razones, a ellas en Panamá les ha costado 7 años. Es decir, 2000, date cuenta que fue el mismo año que nosotras, 2003, y lo lograron el segundo ahora en el 2010. En el 2010, y con muchos apoyos, creo que hay que buscar el apoyo de las universidades. Tal vez en Uruguay ahora sí se hayan dado condiciones de institucionales, claro. Que favorezcan la posibilidad de una segunda convocatoria. Bueno, en realidad para mí fue una experiencia muy, muy rica. Encontré nicaragüenses, costarricenses, hondureñas, así panameñas, un gran estímulo. Y ya salieron, por lo menos hay un proyecto ya en marcha bibliográfico, en el que yo ya estoy implicada. Y a ver, ¿me puedes contar algo de eso o no? De eso, algo sí, pero hay algunas cosas que hay que madurarlas más, pero de cualquier modo, este primer proyecto que ya empezó a andar consiste en una antología crítica de poetas nicaragüenses y panameñas en las que vamos a participar. No nicaragüenses ni panameñas, es decir, en principio una escritora costarricense, es docente de la facultad, Magda Zavala, y yo como por ahora somos las que vamos a trabajar en la selección y crítica como antólogas, digamos, como antólogas, nosotras dos. Una última pregunta, Tatiana, capaz que es una impresión. ¿Qué descubrimiento hiciste de poetas? Si te pido uno ahora, en este encuentro. Yo sé que ha sido mucha gente. Mucha gente, sí. Bueno, más de una. Yo, por ejemplo, estuve con Jorgelina Cerritos, que acababa de sacar el premio Casa de las Américas en dramaturgia, pero la vi así en un recital poético performático que me encantó. Es una muchacha muy joven y bueno, me encantó. No leí nada de Jorgelina, pero bueno, lo que hizo me pareció muy interesante. Y sí,
Llegué a leer, vine cargada de libros, pero y quedé con el compromiso de mandar además muchos para la Feria del Libro que se va a inaugurar. Este año va a estar dedicada al Uruguay, eso es un dato interesante también. La Feria del Libro de Panamá. La Feria del Libro panameña, mira, este año está dedicada al Uruguay y es muy exitosa. Viste que en Panamá hay además mucho circulante, es en este momento un espacio en el que hay mucho dinero, no es que esté bien repartido, pero